Hola. ¡Oh, qué buen look! Lucas. Hola. Lucas, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿De dónde sos? De Concordia, Entre Ríos. Vamos. ¿Cuántos años tenés, Carla? 20. Joven. Wow. Muy joven. Tienes un look muy cool. Muy hermoso. Muy cool. Me encanta. Gracias. Carla, ¿empiezo, compañeros? Sí, claro. Carla, mira, me pasó que empezó y dije, bueno, seguramente va a imitar en algo a Adele, ¿no? Como que es muy difícil hacer estas canciones y hay que cantar mucho para hacer estas canciones. Y de pronto empecé a notar que había una personalidad y dije, no, la está haciendo súper distinta. Pero esperé al estribillo a ver hacia dónde rompías. Y lo que no me terminó de convencer para apretar fue que necesité como de... Sí, ¿no? Venías tan rocker en el verso y tan diferente a la versión original, a nivel onda, que dije, uy, seguro que en el estribillo me rompe la voz, la rockea, la lleva para... Y quedaste como muy lineal, como muy prolijita, tal cual el verso. Entonces, como que en esta instancia donde no los vemos y necesitamos ese subidón para, ¿viste?, para apretar, me faltó como una garra final. Pero a mí me encantó lo que hiciste. Sé que parece contradictorio, pero de verdad me encantó. Y aparte te veo y todo me cierra. Digo, tenés mucha onda. Me quiero un poco matar de no haberte elegido, francamente. Pero bueno, en lo personal me faltó como una garra extra para, pum, terminar de apretar el botón. ¿Qué es lo que cantas normalmente? Cantar, me gusta mucho cantar, por ejemplo, soul, medio de los 60. Ajá. Y pop también. O bueno, rock, algún medio soft. Tenés ahí un mezclumen. Claro, eso está bueno. Lindo. A mí lo que me pasó, al revés, yo sentí que la voz estaba muy soft. Viste que con la versión original que va tan, 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 viste que es como una flecha, ¿no? Y es directa. Se me quedó un poquito blanda. O sea, me pasó. Y eso incluso no coincide con lo que veo. Te veo como, ¿no? Como con otra, como con otras intenciones. Y me parece que siento que la manera de cantar o la versión que hiciste no fue del todo tuya. Puede ser. De tu esencia. La cantaste respetando perfectamente las líneas melódicas, hiciste todo perfecto. Pero te faltó esa cosa extra que es la impronta que llaman. Totalmente. Te faltó eso. Que no lo notamos, ¿me entiendes? Como el hambre. Y eso creo que fue lo que nos frenó. Okay. Y un poco de enojo, ¿sabes? Un poco, es una canción que viene como, ¿sabes? Incluso empieza con una letra que dice, there's a fire, ¿sabes? There's a fire quiere decir, hay un fuego. Sí. Eso no es tan relax. Yo sé que si tú mañana haces la misma canción, yo sé que te va a salir espectacular. Lo bueno es que no hay límite de veces que puedes volver y la próxima es una sola vez más. Entonces podrías venir la próxima vez y nos damos vuelta todos. Gracias, Reina. Gracias. 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 Gracias.